Mm-hmm. a continuar con nuestra función de conocer los distintos padecimientos y las distintas enfermedades. La función de este programa ya sabemos que es que previene no padece. Y en ese sentido estamos tocando las distintas enfermedades, su posibilidad de diagnóstico y su tratamiento para poder prevenirlo cuanto antes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de un padecimiento relativamente frecuente, bastante frecuente en concreto, y se trata de las hemorroides. Hoy vamos a hablar con un determinado profesional conocedor de las Distintas técnicas de tratamiento. Vamos a hablar con el doctor don Juan Guilleuma Aregay. Es un cirujano vascular y nos va a hablar de una nueva técnica semiquirúrgica para el tratamiento de esta dolencia. Eh, como siempre, yo creo que estas noticias médicas eh, o documentaciones que hay acerca de los distintos padecimientos, las distintas conductas que se realizan en otros países o pura necesidad que existe de tratamiento de determinados padecimientos en otros países, creo que están cubiertas con las noticias médicas. Eh, empezamos el programa. La vitamina C como posible sustituto de la actividad física. La actividad física mejora la salud de las personas con sobrepeso y obesidad, pero es difícil incorporarla en una rutina diaria. ¿Podría ser la vitamina C su sustituta? Más de un 50% de los adultos con problemas de sobrepeso y obesidad no realizan ninguna actividad física. Un nuevo estudio sugiere que los suplementos de vitamina C diarios pueden aportar un beneficio cardiovascular similar a la actividad física diaria en los adultos con este tipo de trastornos. Los vasos sanguíneos de los adultos con sobrepeso u obesidad presentan una actividad elevada de endotelina vasoconstrictora menos uno. Debido a esta actividad de la endotelina menos uno, los vasos sanguíneos pequeños están más propensos a constreñirse, dificultando el paso de la sangre. Este estudio realizado en la Universidad de Colorado determina si los suplementos de vitamina C pueden también disminuir la actividad de la endotelina menos 1. Los resultados muestran que un suplemento diario de vitamina C, 500 miligramos al día, Reduce la vasoconstricción debida a la endotelina menos uno de la misma manera que lo haría la actividad de andar. El ibuprofeno perturba el metabolismo de la testosterona en los hombres. Bloquea la producción de hormonas esteroides en las células de Leiden y de Sertoli y conduce a un estado de hipogonadismo compensado. Un equipo internacional de científicos dirigidos por David Mogmer Christensen ha descubierto que la toma de 600 miligramos diarios de ibuprofeno durante 44 días resulta en una elevación significativa de los niveles de hormona luteinizante en hombres adultos sanos. La elevación cursó con un aumento de los niveles séricos del fármaco, existiendo una correlación entre ambos valores. El efecto del ibuprofeno sobre los participantes del ensayo fue muy similar al hipogonadismo compensado. Una condición prevalente en hombres mayores asociada a desórdenes físicos y reproductivos. En un estudio in vitro con esplantes testiculares, se demostró que el fármaco también suprime las funciones endocrinas de las células de Sertoli mediante un mecanismo de represión que también afecta a la testosterona. Aunque este mecanismo de acción parece ser común a diversos analgésicos, no esteroideos, como atestiguan estudios previos en otros tejidos, el ibuprofeno sería el que exhibe el mayor espectro de efectos antiandrogénicos, han concluido los investigadores. Beep. 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 En otras ocasiones ya hemos hablado del aparato circulatorio, hemos hablado del corazón, de las arterias e inclusive en ocasiones de las venas. Hoy en concreto vamos a hablar de esas afectaciones que afectan al sistema venoso y muy especialmente a una determinada enfermedad. Se trata de las hemorroides, las archiconocidas hemorroides. Y para ello vamos a conocer las distintas técnicas y en, hoy en concreto una técnica novedosa para su tratamiento. Vamos a hablar con un gran profesional conocedor de este tema. Eh, Trata de Don Juan Guilleuma Aregay, es un cirujano vascular de la clínica Media estética y con él vamos a hablar de estos temas, de los tratamientos y cómo se pueden diagnosticar y qué se puede realizar en las hemorroides. Eh, don Juan, ¿me permite usted que lee tu té? Por favor, faltaría más. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por permitírmelo. Más que nada, pues somos casi cotáneos y entonces parece ser que se aproxima más en la, en la edad y encima en la profesión, Bien. o sea que Bien. es más fácil comunicar. <laughs> eh, Vamos a ver, eh, Juan. Vamos a hablar hoy en concreto de esa afección que afecta a muchísimo al público, a muchísima gente en general, como dice el anuncio, que se sufre en silencio, porque parece ser sí, sí. que tiene un cierto estigma de, de el, el padecer de estas dolencias. Vamos a hablar de las hemorroides. ¿En qué consiste ese padecimiento que denominamos hemorroides? Bueno, eh, las hemorroides han sido algo que ha estado muy mal definido clásicamente. ¿eh? Siempre ha estado claro su relación con el sistema circulatorio porque son unas dilataciones venosas y una dilatación venosa al final no es más que, que una avariz, pero cuya causa no era, no era conocida, no se sabía dónde venidas, de dónde venían. Ha habido muchas teorías de por qué se producían o no esas, esas, esas dilataciones. ¿no? Eh, los últimos años ya bueno, pues eh, se estableció eh, de alguna forma que las causas de, de las hemorroides eran simplemente problemas locales en el tejido conectivo, en el tejido estructural que sujeta el, el, el conducto anal. Y esa pues, de alguna forma ha sido eh, nuestra nueva y nuestra gran aportación, porque lo que nosotros lo que hemos es eh, simplemente eh, descubierto eh, reestudiando eh, la anatomía y con los sistemas eh, que utilizamos ahora técnicas diagnósticas que utilizamos ahora y lo que hemos visto y lo que nosotros decimos es que las hemorroides son simplemente unas varices, que tienen una localización muy especial, que es el, el conducto anal pero son simplemente varices de o sea las que venas no hemorroidales, simplemente de de un proceso como siempre se ha considerado que parece ser que es un proceso anal puro y duro, sino que es un problema, problema vascular, como hace referencia Desde nuestro punto ¿no? de vista y con nuestra experiencia y nuestros estudios lo que hemos conseguido ver y demostrar es que efectivamente que una hemorroide no es nada más que una variz, no es nada más que una varice del conducto anal localizada en el conducto anal. Claro, por eso anteriormente siempre se ha considerado al prostólogo, que era el que hacía el tratamiento de estas determinados padecimientos, con distintas técnicas de prostología o, o quirúrgico, o cirugía general. Hoy día eh, existe... El cirujano vascular, al tratarse de un problema circulatorio, en fin, del sistema venoso, pues lógicamente ahí existe una serie de técnicas a las cuales vamos a hacer luego referencia, porque creo, a mí me ha impresionado cuando me lo has dicho, me parece Gracias. una novedad ¿eh? y creo que tiene muchísimo interés, porque este programa lo hacemos para divulgar las distintas técnicas que se pueden realizar. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué es lo que refiere el paciente como más frecuente? Bueno, para Bueno, lo, lo más frecuente de unas hemorroides es el picor. Eh molestias eh, con, la, con la defecación y ya en fases posteriores pues empieza con el con el sangrado anal. ¿eh? Luego también se puede producir según las hemorroides van evolucionando, el prolapso de las mismas que, que, que se esterilicen y ya eh, en último grado de instancia pues la trombosis de, de, de las venas hemorroidales. ¿no? Uh -huh. eh... Eh, ¿Se han hecho múltiples tratamientos? Porque el diagnóstico es simplemente la visualización, ¿no? Es como realmente se, sí, se diagnostican. Sí. Realmente sí, con la, con, la, con la visualización, si están prolapsadas, pues se ven de, de visu, y si no, pues con un eanoscopio, o bueno, si se realiza una endoscopia por motivos de que ha habido hemorragias, por el conducto anal, y a veces es necesario hacer una endoscopia sí, si la hemorroide es interna y no ha salido nunca, para visualizar esa... Esa, eh, Quiero decir esto hemorroide. porque claro cuando uno tiene una dolencia siempre sospecha me habrá hecho todas las pruebas estaré digo para darle para dar conocimiento a la gente sí. que realmente no hay ninguna prueba especial y específica verdad no no hay ninguna prueba especial y, y específica para diagnosticar eh, un hemorroide que no sea el endoscopia en que se visualiza cuando cuando la hemorroide no se ve por fuera. Uh -huh. ¿eh? bueno, en la anoscopia se puede ver también, con un anoscopio, eh, la visualización directa con, con, con los ojos, pero bueno, eh, endoscopia, pero siempre es visualización directa de, 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 de la hemorroide. Es un diagnóstico que tienes que verla. ¿eh? No, uh -huh. no, hay, no hay un análisis que te diga que estos son hemorroides eso, o eso. no. ¿eh? De ojo, y ninguna otra no prueba técnica vista. para su diagnóstico. Efectivamente, eh, Juan. Son múltiples los tratamientos. Como hemos hecho referencia anteriormente, son también varios los especialistas que son, eh, se dedican a resolver estos problemas. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de tratamientos tienen las hemorroides? Bueno, las hemorroides, eh, un poco y, y hasta fecha que hemos llegado nosotros y, y hemos eh, dado un, una visión totalmente nueva las hemorroides siempre se han tratado localmente, o sea, es decir, siempre se ha atacado el hemorroide de alguna forma, bien con técnicas de extirpación quirúrgica, bien con técnicas que le llaman como el, como el banding de las hemorroides, o más recientemente pues, eh, con, las, con las esclerosis directa de las, de las hemorroides, hay grupos que hacen también eh, las esclero la esclerosis de las arterias eh, hemorroidales, ¿eh? pero siempre han sido tratamientos directamente sobre las eh, hemorroides. ...y ese es el gran punto en el que nos diferenciamos nosotros... ...porque el tratar directamente el hemorroide... ...quiere decir que se considera el hemorroide... ...como una enfermedad per se... ...nosotros no consideramos la hemorroide... ...como una enfermedad per se... ...sino como un signo o un síntoma de una enfermedad... ...por lo tanto, si nosotros somos capaces... ...de diagnosticar la causa de las hemorroides... ...que no es un problema local del conducto anal... ...sino que es un problema de la circulación... ...y tratar esa causa... ...lo que estamos haciendo es tratar el origen eh, del problema. Y para eso, la gran ventaja que tiene, es que para eso no es necesario tocar la hemorroide ni tratar directamente eh, la hemorroide. Yo esto lo explico siempre de una forma muy sencilla, que es en vez de hablar de hemorroides y sistemas venosos y temas eh, muy científicos, hablar de goteras y humedades. Cuando uno llama al fontanero que viene a casa porque tiene una humedad, el fontanero no le interesa la humedad, lo que interesa es dónde está la gotera. Claro. Y cuando has corregido la gotera, la humedad... Has quitado la, causa. has quitado la causa. Pues nosotros igual, nosotros enfocamos la hemorroide como una humedad y como tal nos interesa menos y lo que realmente nos interesa es corregir la gotera. Y eso es lo que nosotros demostramos en nuestro estudio. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo realizáis esa técnica? ¿Cómo, en concreto, porque me está diciendo que tampoco es una técnica invasiva. No, no es, una, es una técnica que se llama mínimamente invasiva. ¿Eh? Porque eh, tenemos que hacerlo mediante un pequeño cateterismo, pero un cateterismo es algo prácticamente in, inocuo. El tipo de, de, de cateterismo que hacemos nosotros es muy sencillo y no tiene complicaciones. A través de un cateterismo, lo que hacemos es, es una ecografía por dentro de las venas, ¿eh? porque eh, lo que origina eh, la hemorroide, donde está la gotera, es una parte del sistema venoso que se llama eh, la vena ilíaca común. Y para ver esa vena, no hay ninguna técnica que sirva que no sea la ecografía intravenosa, uh -huh. lo que nosotros denominamos, o lo que la literatura y el mundo científico denomina IBUS. Si no hacemos un IBUS, no vemos las estenosis de la vena ilíaca, ni con una ecografía transcutánea normal, ni con otras pruebas de imagen para la circulación, como puede ser una angioresonancia, o un angiotac, o incluso una filografía directa, pinchar, introducir contraste directamente... Por las venas con ninguna de esas técnicas, por otras causas, pues no se ven esas estenosis o esas checes eh, eh, en la vena ilíaca. Y lo único que realmente nos sirve para demostrar que hay ahí, para saber que hay ahí un problema en la vena ilíaca, es el ibus. O sea, se trata realmente de meter por la vena. Para entenderlo, para que la gente lo entienda, como hacer un cateterismo, pero que dentro del catéter lleva un sistema en el cual esa eco nos comunica en qué situación se encuentra en el interior de la vena. Porque, según estás comentando, parece ser que el origen de la hemorroide es la estrechez para el retorno venoso. ¿no? Efectivamente, es un problema de que si la sangre que llega por las venas que a diferencia de la que va por las arterias, va la, la, la sangre por las arterias va a una presión muy alta, 120-140 milímetros de mercurio, cuando nosotros decimos que una persona tiene una tensión de 12-14, o 14, realmente nos referimos a una presión de 120 o de 140, pero la sangre por las venas y por la vena ilíaca, pues no va a una presión que sea mayor de 3-4 milímetros de mercurio, y digo 3-4 claramente, no estoy hablando de 30-40, sino de 3-4, y además va hacia arriba, luego tiene el problema de que la gravedad la tiene que vencer, que todo tira para abajo y, y, y la sangre no es una excepción. Entonces, si hay una pequeña estrechez a nivel de la vena ilíaca, el problema que tiene es que parte de la sangre que tenía que ir para arriba no puede vencer esa estrechez y vuelve hacia abajo. Y al volver hacia abajo, dilata todo lo que esté por debajo suyo. Lo que decíamos antes: si yo tengo una gotera, un problema en la tubería del piso de arriba, lo que se va a mojar es el suelo del piso de abajo, la pared del piso de abajo. Pues esto es igual: tenemos una gotera en la vena ilíaca y lo que se van a, a, a mojar, lo que van a aparecer, lo que se van a dilatar son las, son las hemorroides, cuya sangre drena a través de la vena ilíaca, sale, vuelve eh, a través de la vena ilíaca. Uh -huh. O sea que eh, prácticamente no tenéis ningún contacto con lo que es la vena, ni tampoco os lo digo por el tipo de técnica, que es sí. únicamente es una incisión ¿no? en la ingle. No es, no es ni, una, ni una incisión, se hace con una pequeña, un poquito de anestesia local, uh -huh. sedación con el paciente, porque siempre han, nos gusta y me gusta que el paciente esté esté ¿Conflores? tranquilo. Sí, sí, les digo que no entiendo por qué. Porque podría estar nervioso soy yo, pero bueno. <laughs> les sedamos a ellos siempre, lógicamente. Y, y un poquito de anestesia local y, y ni incisión ni nada. El, el, el procedimiento es como si te sacan sangre. Una vena un poquito más profunda, que tienes que saber dónde está, que la localizamos, lógicamente, pero para eso somos especialistas eh, en la circulación. Y el cateterismo es un procedimiento pues que puede durar aproximadamente. 45 minutos, una hora, y el tiempo de ingreso son tres o cuatro horas eh, nada más, y el paciente se va a casa andando, haciendo una vida normal, y como me preguntan muchos pacientes, doctor, ¿y me podré sentar después de la intervención? Sin ningún problema. Si nosotros la hemorroides no la tocamos para nada. Lo que hacemos es corregir, insisto, corregir la gotera y no la humedad. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo realmente de cómo afectan las hemorroides, cómo se afectan las hemorroides posteriormente a esta actitud? Pues en el momento en el que tú liberas el flujo, en que la sangre ya fluye libremente y no tiene tendencia a quedarse estancada en las venas hemorroidales, pues eh, las hemorroides con el tiempo, los síntomas suelen desaparecer incluso. Tenemos casos en que han desaparecido las molestias instantáneamente después eh, del procedimiento, la molestia local, porque la molestia local al final, si la hemorroide está dilatada, pues, pues es un efecto masa, si retiras el efecto masa, pues la molestia local va a desaparecer. ¿O sea que el sufrimiento ese del anuncio? No, 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 no nada, nada, o sea, Eso... quiere, quiere decir, el, 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 el sufrimiento eh, del anuncio, nosotros lo que esperamos es que el futuro eh, no exista, porque además, Cuanto antes corrijamos eh, la gotera, menos importancia va a tener la humedad. Si tú tienes humedad en casa y la dejas que pase tiempo, 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 pues la humedad pues, te va penetrando por la pared, puede llegar a, yo que sé, a un cable, a lo, a lo que tú quieras, y organizarte muchos más problemas que la humedad eh, inicial. Pero hasta ahora las hemorroides no se han tratado hasta fases muy tardías eh, de la enfermedad, muy avanzadas eh, de la enfermedad. P primero porque si te tienen que tocar el, el hemorroide nunca es agradable. Entonces ya a partir de ahí se establece un círculo vicioso que, 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 el, que el paciente no quiere que le corrijan ese problema, mientras aguantemos pues con medidas como pastillas, baños de asiento, pomaditas, eh, dieta, pues entonces pues vas sobreviviendo con ello, ¿no? y, y ya cuando llegas a casos muy avanzados dices, bueno, ya me molestan tanto que ya me da igual, ya De perdidos al río, pues ya me opero, ¿no? La ventaja que tiene eh, nuestro descubrimiento es que nos permite tratar hemorroides. Eh, desde fases muy tempranas de la enfermedad, porque como además tratamos la causa y no la consecuencia, corregimos el problema. Nosotros tenemos hecho un estudio de cuatro años en cuatro años de todos los pacientes que hemos intervenido, en ninguno se han reproducido esas esas hemorroides. que, que es otro era una gran de las problema. ¿Qué te iba a hacer? Porque es uno de los riesgos de otras técnicas, ¿no? Claro, pero lógicamente si yo pinto la humedad nada más, pues corro el riesgo de que me vuelva a salir. O hago lo que quiera con humedad, puedo cambiar la pared entera. Pero si sigue goteando, corro el riesgo de que la humedad me vuelva a salir. Entonces, si tratábamos la hemorroide, pero no solucionábamos la causa que producía esa hemorroide, que no la hacíamos porque no sabíamos cuál era, pues entonces no podíamos hacer otra cosa. O sea, no es que lo estuviésemos haciendo mal, es que no puedes hacer lo que no sabes. Claro, claro, ¿no? lógico. Entonces, el, 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 el gran paso es que, como ya sabemos qué es lo que pasa, pues entonces podemos corregir qué es lo que está pasando, qué está originando esa, 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 esa eh, hemorroide. Y corrigiendo la causa, corregimos eh, la consecuencia, corregimos la estenosis eh, de la vena ilíaca, hacemos eh, el ibus, la ecografía eh, intravenosa y en el mismo procedimiento colocamos un estén y dilatamos Eso, la pared de, de esa vena para tener la garantía de que va a haber e, un buen flujo. O sea, es como la colocación efectivamente de un estén para que esa vena no se colapse y permita la circulación de retorno venoso. Exactamente, lo que pasa es que es la gran ventaja de que lo colocamos en una vena, porque cuando colocamos un estén en una vena no es lo mismo que colocar un estén en una arteria. Son dos problemas ¿Tiene distintos. Dis todo este... ¿Riesgos distintos? Sí, porque las venas no sufren de la enfermedad de la arteriosclerosis. El problema de las venas es totalmente distinto. En muchos casos es simplemente compresión extrínseca. Habla por la dureza y el riesgo. Claro, claro, evidentemente. Y a ver, no haber placa de, 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 de arteriosclerosis, pues entonces ni corremos riesgo de, de disecciones. Ni, ni se va a terminar de obstruir 100% esa vena, eh, la fuerza radial que tiene que tener el estén para vencer esa, esa estenosis eh, es mucho menor, no va a haber eh, tendencia a lo que llamamos el, 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 el recoiling, que es que la propia placa crezca más, vuelva a crecer y vuelva a dilatar ese estén eh, uh -huh. que hemos puesto. Esos problemas en los estén venosos eh, habitualmente no los tenemos. O sea que realmente es una técnica bastante suave desde el punto de vista en tratamiento semiquirúrgico y además bastante segura, ¿no? Porque, sí. ¿qué tipo de riesgos, qué complicaciones ha podido tener en estos tratamientos? Pues nosotros hemos tenido exactamente cero complicaciones. Pero bueno, quiero decirte, eso no quiere decir nada porque no hay ninguna maniobra que esté libre de complicaciones. Oh, claro. Pero eh, la principal complicación que, que, que puedes tener es la hemorragia por el punto de punción, porque nosotros entramos a la vena y, y metemos el, el, el catéter que no lo cerremos bien. Pero bueno pues eso es un poquito eh, de paciencia, por eso son esas dos o tres horas de ingreso hospitalario después eh, eh, del procedimiento, igual cuando te sacan sangre pues eh, para hacerte un análisis te dan tu algodoncito, tú vas y te tienes que presionar sobre dónde te han pinchado durante 10 minutos, bueno, pues nosotros en vez de estar 10 eh, minutos, como la vena es interna y no está eh, eh, accesible, pues comprimimos accesible. durante dos horas, ¿vale? ¿Por porque, porque queremos tener la seguridad de que eso no va a sangrar. Claro, claro. ¿eh? Y luego otro tipo eh, de complicaciones, si no hay patología estructural dentro de la vena... son eh excepcionales ni durante el procedimiento ni post procedimiento en el seguimiento no no suelen eh, haber eh, complicaciones nosotros no las hemos tenido Es, es verdad que puede haberlas, porque todo na la vida puede pasar. No, yo siempre, en concreto no Claro, tenerlo. yo siempre explico que, 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 que cuando uno baja escaleras, una cosa es que te pueda pasar algo y otra cosa es que esperes que te pase algo. Claro, y claro, ahora, claro, cuando te... bajas escaleras, ¿te pueden pasar muchas cosas? Sí. ¿Pero esperas que te pase algo? No. Pues esto es un poco Evidentemente. lo mismo. Este, este tipo de técnica entonces se hace quirúrgicamente en un quirófano o... o sí. Bueno, no, no necesitamos hacerla ni en, en un quirófano, la hacemos en una sala de rayos eh, simplemente, donde nosotros tenemos eh, nuestro aparataje, que es un, un, un equipo de, de rayos X y, y, y el Ibus, el, el, el ecógrafo que nos permite realizar el Ibus, pero no necesitamos eh, ni un... Ni, ni un quirófano porque no es cirugía, o sea, es una técnica de las que se llaman en términos técnicos mínimamente invasiva, pero es un pinchacito nada más en, en, ¿Tiene en la vena tiene divulgación generalizada en, en europa o en américa esta técnica no la verdad es que en ese sentido estamos en fase de ello porque somos pioneros en el mundo o sea, uh -huh. somos hemos realizado le, la idea fue nuestra la hemos desarrollado nosotros y, y la estamos divulgando pues 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 por todo el, pues por todo el mundo ahora vamos a leer ahora eh, un artículo eh, eh, referente a esta técnica en el british journal of surgery próximamente yo voy a ir a algún congreso internacional donde también voy eh, a exponer eh, la técnica pero eh, llevamos cuatro años ya haciendo eh, el estudio, pero hasta que no hemos tenido los resultados... Bien claros y bien definidos, nosotros no hemos querido eh, sacarlo porque creemos en el método científico. Exactamente. Eh, no ha sido levantarnos una mañana y tener una idea brillante, sino bueno, tienes la idea, la estudias, lo ves, mira las posibilidades de hacerlo, eh, empiezas a tratar pacientes, les vas siguiendo el seguimiento, vas viendo eh, cómo van, y después de cuatro años, pues hombre, hemos pensado, hombre, pues hemos podido tener mucha suerte. Sí, eh, no, pues sí, sí la, verdad, la verdad es que sí, no lo voy a negar. Pero uno, pues si crees en la ciencia y estadísticamente estamos con una fiabilidad por encima del 90%, pues parece una cifra e razonable para, para, para pensar que si no es en el 100% vas a estar en cifras muy altas de, no, no, de todas son las formas cifras, francamente altas bueno Juan es un placer que hayas venido a, a documentarnos sobre esta técnica yo creo que es tan muy bien que se conozca que se sepa a la hora de elegir y como digo yo el llanto siempre al lado del difunto entonces en este caso si estás quitando la causa el origen quitarás la causa siempre claro. lo cual me parece una técnica muy novedosa muy interesante desde el punto de vista médico para resolución estos problemas eh, si te parece, nos vamos a ver otro día y vamos a hablar de otro tema eh, que tú también dominas, que son siempre con tu actitud de cirujano vascular, que son el tratamiento de esas varices de los miembros. ¿Te parece que hablemos el próximo día de ese pues tema? Perfectamente, encantado Armando y muchísimas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de traerte, traerme aquí a tu programa. Aquí estoy, amigo, cuando quieras ya sabes. Bien, encantado, gracias. Gracias.